El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré jamás tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que en el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así como el Padre quiere que se le dé culto, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu. Los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega, y el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos visto, oído, y sabemos
que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados, por favor. Con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Muy bien, hoy viene un planteamiento, dos preguntas que vamos a tratar de entender y de contestar. Pero antes quisiera que retomáramos un poquito una lectura de entre semana que nos va a ayudar a entrar en materia. El jueves, creo que sí fue el jueves, se nos presentaba una lectura que a lo mejor ustedes ya la han oído, y es la de San Lucas, que nos habla del rico Epulón y de Lázaro. Se los voy a leer y de ahí vamos a partir. Según la narración nos dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie lo puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Imagínense que se les aparezca un muerto y que te diga: si no cambias, te vas al infierno. Y dices: ¡ey! No, hombre, pues a cualquiera le daría cuchicuchi, ¿no? Pero aquí hay algo más profundo que eso. Dos palabras que frecuentemente hemos oído o hemos dicho o nos han dicho: maldición o bendición. ¿Qué es la maldición y qué es la bendición? Podríamos decir que la maldición es maldecir, es decir, mal de alguien, y la bendición es decir bien a alguien, pero en concreto es desearle el bien a alguien o desearle el mal a alguien. Y yo creo que todos hemos sentido a veces que nos va como en feria, así como que Dios se ha olvidado de nosotros, como que qué gacho Dios, ¿por qué permite que me pase esto? Incluso hay gente que ha caído en la idea de que te hicieron brujería, te hicieron mal de ojo, es que le hicieron algo a mi marido, a mi hijo, a mi padre, a mi hermano, a mi esposa, a mi compadre, yo no sé, y le hicieron mal de ojo. Entonces la maldición y la bendición, y esto incluso viene en la Biblia, vienen dos aspectos
son más, pero voy a referirme a dos, para poder sentir el pueblo que era bendecido por Dios o que era maldecido. ¿Cuál era el primer, la primera promesa de bendición? Cuando Dios llamó a Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham más o menos, dijimos? Como 80. A ver, ¿quién tiene de aquí 80 años, varones? Un Abraham por ahí que esté medio ruquito. A ver, ¿no tengo puros jóvenes? Ay, mire. Bueno, más o menos en los 70s. Bueno, aquí hay una mujer. Pero, varones, ¿cuántos años tiene usted acá, compadre? 69. Casi, casi. ¿Quién da más de 69? Pero varones. 69, ¿cuántos tiene usted? 80. Pues yo estoy preguntando de 80, compadre. Aquí tenemos nuestro Abraham. ¿Está casado? Viudo. Ahorita le conseguimos morir. Mujer, no se preocupe. ¿Tuvo hijos? Seis. Más los que se acumulen con la nueva, imagínese. Imagínese que de repente le dijeran, ¿sabe qué? Va a dejar todo y va a volver a empezar en un lugar nuevo. A empezar desde el principio. Imagínese, a sus 80 años. Pues eso fue lo que pasó con Abraham. Y le dijo, deja tu casa, la casa de tu padre, y empieza la bendición. ¿En qué va a consistir esa bendición? La tierra prometida, una tierra que va a producir leche y miel. O sea, todo aquel que tenga esa bendición, no le va a faltar el pipirín, no le va a faltar el taco. Era promesa de Dios, era bendición. ¿Era qué? Y entonces de repente Abraham se portaba mal, bueno, no Abraham, su descendencia, y agarraban al pueblo y se lo llevaban fuera de la tierra. Ya no tenían la tierra prometida. Entonces, ¿era bendición o maldición? Maldición. ¿Cuál era la segunda bendición? ¿Qué le dijeron? ¿Abraham tenía hijos? No, su mujer era estéril. Y ya Sara, ahora sí, ¿cuántos años tiene? ¿Quién levantó aquí la mano? Una de las abuelitas por aquí que me dijo, no, por acá. ¿Cuántos años tiene usted? 79. Imagínense que le dijeran, va a tener hijos. Y le dio risa. Eso mismo hizo Sara cuando le dijeron, vas a tener un hijo. ¿Por qué creen que su hijo se llama Isaac? Hijo de la risa. Eso significa Isaac. Porque le dijeron, ay, yo a mis 79 años sí voy a tener un baby. Si unas de 30 ya no quieren, bola de sacatonas. No, si yo no estoy diciendo que tú. Luego le dice, ay, padre, ¿por qué me ve a mí? Imagínense, la otra bendición era una descendencia. ¿Era una qué? O sea, unos bodoques con patas llamados hijos. Y le dijo Dios, y vas a tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, o tan grande como cada granito de arena en la playa. Imagínense, si hay unas que tienen uno y ya no aguantan. Ay, no, porque hay que darle lo mejor, uno o dos nada más, y nada más ni pichan ni cachan. ¿Cómo que dos? Dos docenas mínimo. Entonces, tener hijos era una, y no tener hijos era una. Imagínense, así se concebía, así se entendía. Y hoy por hoy todavía mucha gente, cuando le va bien, dicen, ay, es que Dios me, y si me va mal, Dios me, tal vez no me maldiga, pero no me escucha, que al final de cuentas sería como lo mismo. Dios no me pela, Dios no me escucha. ¿Cuántos no le han pedido algo a Dios y no se los ha contestado? Levanten la mano así, gachamente, digan, qué gacho, no me contesta Dios. Levanten la mano. A mí tampoco. Sí, yo le pido muchas cosas y no me las da. Ay, entonces, Dios no me. ¿Qué significa? No me pela. No me quiere dar lo que yo le estoy pidiendo. Es como si no le importara. O simplemente alguien que está enfermo o que tiene un problema y que le está pidiendo a Dios
y sigues igual o hasta peor. Es que ya le pedí que mi papá, que mi mamá se sane. Es que ya le pedí que mi hijo deje el alcohol. Es que ya le pedí, pero Dios no me escucha. Pareciera que Dios está muy ocupado. O a lo mejor es que Dios no me está bendiciendo. Es precisamente este planteamiento muy interesante de la bendición o de la maldición. Porque si pusieron atención a la primera lectura, a ver, ¿quién puso atención a la primera lectura? ¿De qué se trató la primera lectura? Ay, ay, qué bonita, no puso atención. A ver acá, compadre. Del libro del Éxodo, ¿pero de qué se trató? ¿Salieron de Egipto? ¡Ay! Solo por eso te ganaste un besote. Por fin hubo que alguien que me contestó. Oh, ya me estaba traumando. Fíjense, déjenme les planteo. Déjenles planteo lo que puede hacer Satanás con nosotros. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Es muy astuto. Y nosotros muy mensos, porque nos dejamos engañar. Fíjense nada más. El pueblo judío es un pueblo que estaba fregado, como el pueblo de México, más o menos. Así más o menos. No tanto, no, a veces más. Porque al menos el pueblo judío creían que estaban, sabían que eran esclavos. Y el pueblo me dijo, cree que somos libres. Es peor tantito. ¿Qué es más terrible? ¿Saber que eres esclavo o creer que eres libre? Bueno, yo nada más lo digo, no sé, yo no me voy a meter en cuestiones políticas, pero bueno, el caso es interesante este. El pueblo judío es un pueblo fregado. 430 años de esclavitud en el pueblo de Egipto. Y de repente Dios se apiada del pobre pueblo. Miren nada más la cara del pobre pueblo del judío. Así, con la carita así. Como de popi extraviado. El pueblo judío está siendo sometido, sojuzgado, humillado. Dios oye ese clamor y empieza a hacer prodigios y milagros. Primero, llama a un hombre que se llama Moisés. ¿Y lo llama para qué? Para liberar al pueblo. ¿Pero qué características tenía este hombre? Era un hombre así como que con una personalidad como de Brad Pitt. No, ¿verdad? ¿O tenía el speech de Obama? Era tartamudo. Era tartamudo y aparte asesino. Guapo como Peña Nieto, ¿qué pasó? Pues oye, yo no sabía de esas cuestiones tuyas, ¿eh? Era un hombre que había huido. Era un hombre tartamudo y aparte pues ya estaba ruquito también. Pero Dios va a hacer a través de ese hombre una serie de prodigios que nosotros conocemos como las 10 plagas. La última plaga fue la que logró convencer al rey, al faraón, para dejar salir al pueblo. ¿Y salieron pobres los judíos? No, salieron ricos. Se les dio todo para el viaje y se les dio oro, se les dio plata, se les dio joya, se les dio todo. Iban caminando y de repente se dan cuenta que vienen detrás otra vez los egipcios y los quieren matar. ¿Qué sucedió después? A ver, eso está mejor que las telenovelas, ¿eh? ¿Qué sucedió? A ver si es cierto que vio la telenovela. Fue cuando se abrió el mar para que pasaran los liberados. O sea, se abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo. Y después venía atrás el pueblo de Egipto. ¿Y qué sucedió? Se cerró. ¿Y qué? ¿Quedaron libres, sí o no? ¿Quién lo hizo? Dios. Luego, ya que llegan, suben a la montaña. Bueno, sube Moisés a la montaña y se les va a dar las 10 tablas. Pero va a tardar ahí 40 días. Y el pueblo, bien desesperado, mejor se hizo un dios de oro, un becerro de oro. Y bajó y ya los iba a destruir Dios, pero Dios los volvió a perdonar. Bueno, el caso es que se van dando una serie de hechos bien interesantes, pero el pueblo constantemente ve el poder de Dios, ve la grandeza de Dios, ve la misericordia de Dios, ve relativamente, ve en ese momento, pero después se le olvida. Al pueblo de Dios se le olvida
Y es cuando en el pasaje de ahorita, fíjense, Dios les había dado ya la libertad. Dios había hecho grandes prodigios a través de ellos. Dios les había dado de comer. Y había un momento en que tenían sed. Y fíjense qué es lo que pasa. Dice el texto de la primera lectura: en aquellos días, el pueblo torturado por la sed fue a protestar. O sea, aquí ya nacieron los protestantes. Fue a protestar contra Moisés diciéndole: nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado, o sea el bastón, con el que golpeaste el Nilo, y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? ¿Cuál es la astucia de Satanás? Satanás no me permite ver lo que tengo, me oscurece todo lo que Dios me ha dado, pero me hace ver con claridad y con una ansiedad lo que no tengo. O sea, me angustio por lo que no tengo. Es que no tengo esto, es que me falta esto, es que porque no tengo hijos, es que porque no me he casado, es que porque este trabajo, es que porque estoy enfermo. Y no soy capaz de ver todas las bendiciones que Dios me ha dado. Soy ciego, soy sordo y estoy tonto. No soy capaz de descubrir todo lo que Dios me ha dado. Eso sí, tengo un problema. Ya me quiero quitar la vida, ya no quiero seguir. Pero oye, ¿no has visto todas las maravillas que Dios ha hecho a través de ti? ¿No has visto todo lo que Dios te ha dado? Pues no, no lo has visto. Y si lo viste, ya se te olvidó. Como el pueblo judío, estaban no, que Dios estaba con nosotros. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me da esto? Nos hace renegar de nuestro Dios y nos hace dudar del poder de Dios. Imagínense, tengo aquí un kilo de bendiciones y acá un gramo de preocupaciones, de carencias. ¿A qué le doy más peso? ¿A lo que Dios me ha dado o a lo que no tengo? ¡Qué estúpidos somos! Empezando por mí. ¡Qué tontos somos! Satanás es astuto y nos hace caer en una dinámica tan intensa que ahora, si antiguamente se daba, ahora más. Cada vez queremos tener algo nuevo. Aquí lo novedoso, lo más rápido, lo que está de última moda. Ahora todo mundo, hasta los niños, traen su celular. Cuidado no traer celular. Y luego su computadora. Y luego esto. Y cada vez tener más y más y más y más. Y si no tienen algo, ¿qué pasa con el niño? ¿Cómo se ponen? ¿Y de quién es la culpa? ¿Del niño? Fíjense cómo caemos y los hacemos que no valoren lo que tienen. No hacemos nada para entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Solamente cuando pierdo algo es cuando lo valoro. Nos quejamos de los zapatos. Es que yo quiero este par de zapatos. Ay, es que estos no me gustan. Pero el día que no tengas piernas, vas a aprender hasta caminar descalzo, diciendo: antes podía caminar. Los que ahorita ven, ay, es que me voy a poner pupilentes para que se me vean morados, amarillos, pues mejor truénatelas, pues ya. O que te den un trancazo y para que traigas el ojo morado. Pues si de eso se trata, yo te puedo ayudar.
Luego traen ojos así, verdes. Teníamos un amigo en la infancia que tenía el ojo verde, se llamaba Felipe, y de apodo le decíamos el gargajo. Porque me acuerdo que cuando lo vi por primera vez, yo en mi inocencia y en mi tontera, pero no fue con mala intención, y la primera vez que lo conocí, yo le dije: oye, ¿quién te escupió los ojos? Me dice: ¿por qué? Pues los tienes verdes. ¿Hasta dónde llega la inocencia y la sincera de un niño, no? Pero siempre andamos queriendo tener más. Y entre más tengo, más deseo, más necesito, más reniego por lo que no tengo. Si tengo hijos, ahí es que quiero que hagan esto. Y si no lo hacen, uy, las mamás, perdón, con todo respeto, las mamás son especialistas para quejarse. Reniegan de todo. Mi hija, así como la ves, te verás. Ahorita porque no eres mamá, pero si aprendes de tu madre a no cometer las mismas onceras, ya lo hiciste. Pero se quejan de todo, cuando lo primero que deberíamos de hacer en la mañana es dar gracias. ¿Es dar qué? ¿Y qué damos? Lástima. Lástima. Nuestra plática es lo que no tengo. La plática es lo que me duele. Las reuniones de las viejitas llevan el récord a ver quién más achaques tiene. Ay, no, pues yo traigo un nuevo achaque, ahora me duele la muela. No, pues es que a mí me duele el pie. No, pues ahora yo tengo artritis. No, pues ahora parece competencia. ¿Sí o no? Yo lo oigo con mis papás, nada más que no vinieron ahora. Es competencia a ver quién tiene más achaques. Sí, oye, te quejas de lo que estás viviendo y todo lo que viviste, ¿dónde fregados lo dejas? Todo lo que has tenido, ¿dónde lo dejas? ¿En el olvido? ¿Y qué crees? Tus hijos van a hacer exactamente lo mismo y hasta peor, corregido y aumentado. Satanás es astuto. Satanás es tan astuto que los jóvenes se quitan la vida por una estupidez. ¿Cómo puede ser posible que un joven se suicide por otra persona? Pues eso es lo que hace Satanás. Y hay veces que no se quitan la vida, pero se dejan morir en el alcohol, en la droga, en la depresión. Es que nadie me quiere. Oye, carajo, tienes vida, tienes manos. Vete al espejo y ve qué preciosura eres. No importa que tengas la vida resuelta. Resuelta la papada, resuelta la lonja, resuelto el pelo, resuelto los dientes. Pero tienes vida. Pues, ¿cuántos quisieran la oportunidad todavía de estar con vida y corregir todo lo que no hicieron? ¿Para qué te...? Hay un poema que dice, ¿no? En vida, hermano, en vida. No esperes llenar la tumba de flores. Llena los corazones de quién sabe qué. En vida, hermano, en vida. Pero Satanás nos tiene dando con atole con el dedo. Y ahí estamos de mensotes. Y embarrando a los hijos en esa dinámica. Qué interesante es precisamente la cuaresma. La cuaresma nos ayuda a ubicarnos, qué es lo que necesito realmente y qué es lo que me han hecho creer que necesito. ¿Qué pasaría si tú perdieras todo lo que tienes ahorita? ¿Serías feliz? No, porque estás tan... Es como la droga. Quítale a un drogadicto la droga, se va a caer en desesperación. Se llama el síndrome de abstinencia. Cuando le quitas a un alcohólico, los delirios tremens que se ponen, pero se ponen, así nos ponemos, pero no es ni por alcohol ni por droga, es por todo lo que el mundo me ha hecho creer que necesito. Piensa, ¿cómo puedo ser tan ciego para no ver el montón de bendiciones y todo el amor que Dios me ha dado y que se manifiesta, por ejemplo, en sus sacramentos? Si supieras el amor de Dios por ti, pero no eres capaz de verlo, porque solamente te dedicas a ver lo que quisieras tener
y no lo tienes, o lo que tenías pero ya lo perdiste. Y hay gente que toda su vida se dedica a vivir de esa manera. ¿Cómo quieres vivir tú? Esto es la pregunta. La primera pregunta es: ¿qué no Dios está conmigo? ¿Por qué Dios permite que me pase todo eso? Para entrar al Evangelio. ¿De qué se trató el Evangelio? A ver, aquí. Ya se le olvidó. Ay, le voy a dar una despeinada para que se le acomode el... A ver, ¿de qué se trató el Evangelio, chaparrita, cuerpo de uva? No. Acá. Ándele, el encuentro con la... Y es muy interesante este encuentro, porque los samaritanos no tenían problemas con los judíos. Los samaritanos se llevaban con todos. Los judíos eran como Kiko, el del Chavo del Ocho. No te juntes con esta chusma, chusma. Los judíos no se mezclan. La cara de la muchacha así como... Capaz que ni conociste a Kiko tú. Esto es para los viejitos ya. No te juntes con esa chusma. El judío no podía relacionarse con un samaritano. Era pecado, eran impuros. Era algo sacrílego, era lo peor para un judío. Jesús está pasando por una ciudad samaritana. Llega cansado y se sienta en el pozo. Y llega una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice: dame de beber. Esta dinámica la hice con los niños en la misa de 8:30. Puse a 5 adultos, sin conocerlos, los escogí. Y le empezamos a hacer preguntas a cada uno de ellos. El juego se llama Adivina mi chamba. ¿A qué te dedicas? Y ya le preguntábamos: ¿dónde trabajas? ¿En el afuera o dentro de las afuera en el campo o en un edificio? ¿Utilizas uniforme o no? ¿Qué herramienta utilizas? ¿Se necesita estudios o qué grado de estudios se necesita para realizar tu trabajo? Ya eran 5. De los 5 adivinaron los niños 3 y 2 no. Uno de plano ni yo, porque tenía un nombre así como de instrumentista de hidrocarburos, de quién sabe qué. Nunca lo había oído. Les digo, como la carrera de mi hermano, el más grande de los varones, tiene un título bien chévere, nice. Dice: ingeniero bioquímico en administración y explotación de recursos acuáticos. ¿Cómo les quedó el ojo? Pregúntenme, ¿qué hace? Es el nombre científico del que pela el pescado. Vete a saber qué haga. Yo no sé qué hará. Pero un nombre muy rebombante. Ingeniero bioquímico en administración y explotación de recursos acuáticos. ¡Wow! Y es maestro de matemáticas. No por demeritar la matemática ni ser maestro. Pero adivinar la chamba, ¿por qué sirve adivinar la chamba? A mí me ha pasado que a veces tengo algún problema, como hace unos, la semana pasada se me desvieló el carro, ¿sí? Y una persona me dice: ay, padre, me hubiera dicho, yo tengo un motor de esos. Le digo: pues si me hubieras dicho, tú también. O sea, ¿cuántas veces te encuentras con una persona y no sabías que esa persona podía hacer lo que tú estás necesitando? Así tú dices: wow, se me fue la oportunidad, ¿no? Así esa oportunidad. Cuando mi papá trabajó en la televisión mexicana, trabajó en varios canales mexicanos, y en una ocasión él estaba trabajando lo que es ahora Azteca, TV Azteca, antes era Imevisión. Me acuerdo que mi papá le tocó conocer a una jovencita muy guapa. Cantaba como Guadalupe Pineda. Para los ruquitos saben quién era Guadalupe Pineda, ¿no? ¿Quién es? Una mujer con una voz preciosa. Pues guapísima y con una voz como Guadalupe Pineda. Y se acercó a mi papá pensando que mi papá trabajaba como esos los que dan audición y cosas así. Y mi papá le dijo: mira,
ya platicó con ella, pero mi papá no era eso, mi papá trabajaba en otra cosa. Y le dijo a mi papá a esta jovencita, le dice, si tú quieres trabajar en esto, vas a tener que acostarte con muchas personas para poder llegar a ser lo que quieres ser. Y yo veo que eres una buena muchacha, mejor regrésate a tu tierra, vete con tus padres y búscate otro trabajo. ¿Y qué creen que hizo? Le hizo caso. Pero si se hubiera encontrado a un productor o alguien así, ay, pues aprovecho para que me dé, porque esta persona me puede dar lo que yo necesito. Adivinen mi chamba. De esto se trata el Evangelio. ¿Qué pregunta le dijo Jesús a la mujer? Cuando le dijo Jesús, dame de beber, y la mujer le dice, ¿cómo me pides de beber tú, que eres judío, si los judíos no quieren a los samaritanos? A ver, ¿qué le dijo Jesús a esta mujer? La pregunta, adivina mi chamba, ¿cómo le dijo? Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide de beber agua, tú serías quien me pediría a mí esta agua. Fíjense, adivina la chamba de Jesús. ¿Cuál será la chamba de Jesús? ¿A qué se dedica Jesús? ¿A darnos todo? No. Porque si no sería un papá consentidor echador a perder, como tú comprenderás. ¿Ustedes creen que Dios viene a darnos todo? ¿A qué vino? A salvarnos. ¿Pero cómo nos salva? ¿Dándonos todo? No. Dándonos, ¿cómo, mijo? Dando su vida por nosotros. ¿Pero qué significa que nos da su vida? Que a nosotros nos va a dar esa vida, nos va a dar esa fuerza, ese amor, todo lo que tú necesitas, todo eso que has perdido y que no eres capaz de ver y de descubrir, todas esas bendiciones, y que te estás centrando solamente en lo que no tienes y en lo que quisieras o en lo que perdiste. Tener esa fuente de vida quiere decir que vas a aprender a no depender de, sino solamente a vivir de lo que Él te da, porque Él sabe lo que tú necesitas. Confiar en Él. Pero es curioso, imagínense, yo soy médico, gracias a Dios terminé la carrera y trabajé como médico. Esta jovencita la voy a operar, le voy a quitar el apéndice, la vesícula y a ver qué más le hago. Y para que no se ponga muy nerviosa, no la voy a dormir toda, nada más del cuello para abajo, para que no sienta, pero va a poder hablar. Imagínense que esta señorita, me vaya diciendo, yo quiero que me opere así, así y así. Si yo le hago caso, ¿qué va a pasar? Pues se va a morir, así de fácil. ¿Qué hacemos con Dios? ¿Le decimos lo que tiene que hacer? Sí. Le decimos lo que tiene que, Señor, ayúdame con mi marido. Señor, que mi hijo, mamá, que mi papá se sane, que tengo este problema. Le estamos diciendo a Dios cómo hacer su trabajo. Deja que Él haga su chamba. Deja que Él haga su trabajo en ti. No te metas. No le digas a Dios cómo te va a ayudar. El día que tú aprendas y descubras la chamba de Jesús, dejarás de estar pidiendo, ay Señor, dame, ay Señor, no, la regamos gacho. Lo único que voy a hacer, Señor, te presento a mi mamá que está bien enferma, tú sabes si la arreglas, a ti te pertenece. Porque si yo le digo lo que tiene que hacer y me hace caso, echo a perder el asunto. Señor, yo confío en ti. Si tú supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú me pedirías de beber esta agua y ya no tendría sed. O sea, confianza en Dios, abandono en Dios, que es precisamente, fíjense, está muy largo el Evangelio, pero está precioso. Dice, entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana?
porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Ay, Señor, entonces dame de esa agua para ya no venir a trabajar. Sí, ya no tengo que venir al pozo, no tengo que estarme y ya no voy a tener sed. Oye, qué chido, ¿no? Qué buena onda. Dame de eso. Es lo que hacemos. Ay, Señor, si tan solo convirtieras a mi marido en sapo, ya no bataría que anduviera, ya no andaría batallando porque anda de coqueto, piscapocho, cusco y pispireto. Si tan solo lo cambiaras, Señor, al menos lo hicieras que le quitaras lo viejo tricolor, cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde. Si tan solo cambiaras a mi hijo, yo sería feliz. ¿Cuándo vas a dejar o cuánto necesitas pedir para tener paz en tu corazón? ¿Qué necesitas pedirle a Dios para que se te quite esa cara de riñón compungido, guarache aplastado, cucaracha fumigada, araña panteonera, o como quieras? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita pedir cuando aprendas a beber de esa agua? Descubrirás la verdadera riqueza. Lo que tú necesitas es beber de él y aprender a confiar en él. Y lo demás, déjalo en sus manos. Por eso dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Lo primero que hacemos es creer que Dios viene a solucionarme mis problemas. Lo que hace la samaritana, dice: ay, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. El que bebe de esta agua, todas las cosas por las cuales tú quieres encontrar la paz, ¿qué crees? Vas a querer volver a tenerlas para tener paz. Nunca se acaba. Siempre te va a volver a robar la paz el marido, los hijos, el trabajo, la ancianidad, el problema económico, todo. Y siempre vas a querer más y más para poder solucionar. Siempre vas a tener sed. O sea, siempre vas a estar buscando la alegría, la paz, el gozo en todo eso. Pero cuando aprendas a beber de esta agua, nada de eso vas a volver a tener. Vas a tener paz. No quiere decir que no vas a sentir necesidad. No quiere decir que no vas a tener problemas. Pero vas a tener esa paz. Y dice: el que beba de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, o dentro de él, en un manantial capaz de dar la vida eterna. ¿Capaz de qué? ¿Qué significa? ¿Qué es la vida eterna? La salvación. Pero según Juan 17, ahí antes se me olvidó. Uy, se me fue. Ahora me dejaron solo los frailes y las monjas. Qué gachos. Yo soy malo para la... A ver, Madre Rosario. Madre Chayito. Mande. ¿Cuál es esta cita? La vida eterna consiste. ¿Cuál es ese? ¿Qué pasaje es? Juan 17:3. Ay, pues tengo mis asistentas. Yo no me puedo aprender las citas bíblicas, soy medio burro. Sé que dice ahí, pero no sé dónde. Pero dice: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. ¿Qué fue lo que le prometió Jesús a esta mujer? Agua de vida eterna, que va a manar de ella. Si esta mujer toma de esta agua, ¿qué creen que va a pasar con sus hijas? ¿Qué van a tener? Tradúzcanlo a Jesús. Van a tener vida eterna. ¿Pero qué les da a ella? Ay, hijos, es que no me alcanza. Ay, hijos, es que esto, ay. Fíjense lo que podemos ser para los demás. Aprender a beber de esta agua. Tal vez no le voy a comprar su iPod, su iPad, su iTouch, o ahí las traes, o yo no sé cómo se llaman. Pero le voy a dar algo
capaz de poderle dar la paz aún en los momentos de dolor. No sabemos lo que estas jovencitas y este joven vaya a enfrentar. Esta mamá no tiene ni idea si alguna de ellas va a ser engañada por su futuro esposo, si alguna de ellas va a tener que enterrar a su propio hijo. Si esta mamá les da esta agua de vida, ¿cómo creen que va a poder enfrentar esos problemas las hijas? No se va a estar, ay, es que te hicieron brujería, voy a que me hagan una limpia. Simplemente tendrá paz, gozo y alegría en medio del dolor. Por eso mi Señor Jesús promete esta agua, pero cuando el Señor nos promete, nosotros cambiamos completamente la dirección. ¿Qué es lo que dice la mujer? La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta acá a sacarla. ¿Entendió lo que Jesús le estaba diciendo? ¿En qué lo canalizó ella? En lo que no tenía. Todas las bendiciones que Dios le está ofreciendo aquí: agua viva, plenitud, paz, gozo, fuerza, capaz de dar alimento a otros. Ay, Señor, mejor que ya no tenga que pagar la renta. Ay, Señor, que me saque la lotería. Ay, que se muera mi suegra. Dios te está prometiendo algo maravilloso y tú le estás diciendo qué tiene que hacer con eso que te está prometiendo. ¿Sí entendemos? Cuando aprendamos lo que significa la chamba de Jesús, lo dejaremos ser Dios en nosotros. Y entonces tú te convertirás en fuente de vida, porque son las palabras, son promesas de la Biblia, palabra de Dios. ¿Y qué creen? Dios cumple. Nada más hay que saber entenderle. Dice: el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Pero todavía no acaba la historia, vienen todavía más aventuras. El primer paso para obtener la vida eterna es desnudarte. ¿Cómo estás tú? No cómo están los demás, ¿cómo estás tú? Por eso, cuando Jesús le dice: trae a tu marido, que tienes que ser honesto. No tengo marido. ¿Cuántos maridos llevaba? Yo creo que le decían la viuda negra. 5. ¿Y con el que estaba? Tampoco era. Primer paso: cuando tú empiezas a querer tomar de esta agua, te desnuda, para que veas cómo estás tú. No es para que le eches el ojito a tu marido. Fíjate lo que está diciendo el padre, ¿eh? Es para ti. Porque no falta la persona en la prédica del padrecito que está echando duro y está la señora: ¿estás oyendo? Fíjate lo que dice el padre. Y como que el padre quería decirle a ella. Entonces la señora no le caía el 20, hasta que un día agarra a la señora y le dice: mire, señora, usted esto, 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 y tienes... Sí, padre, lástima que no vino mi vecina para que le escuche. O sea, nada se atribuye a uno. La Biblia es buena para mandar mensajes a todo mundo, ¿sí o no? Porque ustedes ahorita ya están pensando: ay, si hubiera venido mi... le caería el 20. Ay, ¿por qué no vino mi hijo? ¿Por qué no vino mi esposo? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Y no soy un brujo, ¿eh? El primer paso es desnudarte a ti. Y que tú seas sincero. Y darte cuenta que tú solo no puedes. Ve por tu marido. No tengo. Tienes razón. En eso has dicho la verdad. Has tenido 5 y ninguno de ellos es tu marido. Ni este es tampoco tu marido. Y viene entonces una acción muy interesante. Jesús le llama a esta mujer: veo que tú eres un profeta. ¿Qué es el profeta? El profeta no es solamente el que adivina o el que predice el futuro. La profecía todos la podemos hacer. Y se los voy a demostrar. Cuando fuimos bautizados, todos recibimos en Jesucristo el don para ser en él sacerdotes, profetas
y reyes. Y San Pablo, en su carta a los Corintios, nos explica qué es el profetismo. Y ustedes pueden y deben de hacer profetismo, profetas. Dice, busca la caridad, pero aspira a los bienes, también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. ¿A la qué? Pues el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En el movimiento de la renovación carismática, que es bueno el movimiento, pero hace mucho tiempo, yo no sé ahora, se dio un boom del don de lenguas. Todo el mundo hablaba en don de lenguas. Y en la reunión, en la asamblea, todo el mundo hablando en lenguas. ¿Quién entendía? Nadie. Y Pablo dice, el don de lenguas no es para estar gritando como merolicos. El don de lenguas es para la persona y Dios, nada más. Pero el don de profecía es para todos. Es para todos, porque el don de profecía es para edificar a la comunidad, para provecho de la comunidad. Y dice Pablo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Sinceramente, no. Y ni él mismo, a menos que tenga el don de interpretar, empieza a hablar, no entiendo nada, pero qué bonito se siente. Es bonito el don de lenguas, pero de nada sirve si no es para edificar. Entonces dice Pablo, el que tenga don de lenguas, que lo haga en privado, para que no se haga un show, porque eso es un pancho. Luego dice, no hablan los hombres sino a Dios, en efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres. Fíjense la importancia de la profecía. Habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué? Edificar, exhortar y consolar. Ese es el don de profecía. Jesús es profeta. Claro, es más que profeta, es el Hijo de Dios. Pero también nosotros debemos ser profetas para exhortar, para edificar, para consolar. Y es precisamente parte del recibir esta agua de vida, es aprender a construir en la vida de los demás, empezando en la mía. Construir, que es edificar, exhortar y consolar. Y esto es lo que Jesús va a hacer con el pueblo, pero muchos de nosotros, no sé si ustedes lo han pensado, yo lo pensé, es que Jesús es Dios, ¿sí o no? Es que Jesús aguantó la cruz, pero Él es Dios. Pero es que Él se crucificó, pero Él es Dios. Pero es que Él hacía milagros, pero Él es Dios. No. Si es Dios, pero renunció a todo su poder y a todo su privilegio por hacerse uno como nosotros. Y yo les decía a los niños en la misa de hace unas horas, ¿cuál es el animal que más te gusta? La mayoría de los niños dijeron que el perro. ¿Amas mucho a un perro? Sí, sí, lo quiero muchísimo. ¿Serías, por amor a ese perro, convertirte en perro y llevar vida de perro? ¿Qué significa? Que vas a dormir afuera, vas a comer comida de perro, vas a tener pulgas. Para hacer del baño no vas a ir al excusado, vas a levantar la patita. Y si te encuentran en la calle te van a dar una patada. ¿Quién fregados, por amor a un perro, pierde todos sus privilegios de ser humano y ser un perro? A ver, pues no eres ni loco. Jesús, siendo Dios, se hace humano, quitando todos sus privilegios como Dios para vivir como humano y para enseñarme que yo tengo el poder que Él puede tener, que yo puedo tener el poder que Él tiene. ¿Cómo? Regresamos a nuestro texto. Veo que eres profeta, nuestros padres dieron culto. Bueno, hasta aquí toda la plática que tiene. Dice, pero quiero llegar donde están los discípulos. En esto llegaron los discípulos, está hablando con la mujer, y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: maestro, come. Y él les dijo: yo tengo por comida. ¿Se acuerdan la caricatura de Popeye, el marino, para los viejitos? ¿Qué era lo que lo hacía ser así fuerte? Cada vez que se comía sus espinacas, le salían una fuerza increíble, ¿sí o no? Yo me acuerdo que de chiquito odiaba las espinacas, pero mi mamá me hacía ver la caricatura. Ah, yo sí quiero comer espinacas. Nunca me pasó nada. Aquí lo que comía Jesús como hombre lo hizo hacer cosas extraordinarias: resucitar muertos, expulsar demonios y sanar enfermos. Pero lo más extraordinario: amar a sus enemigos, perdonarlos y servirlos. ¿Cuál es el alimento que hace de Jesús ese hombre poderoso, capaz de dar vida? Y él nos da la receta. Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Cuál es el alimento de Jesús? Hacer la voluntad y llevar a término su obra. ¿De dónde le viene a Jesús como hombre, que no deja de ser Dios, pero él se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, para enseñarnos cuál es el alimento que puede hacer en nosotros esa vida, esa fuente de vida para los demás? ¿Cuál era el alimento de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre y llevar a cabo su obra. Cuando yo entienda esto, empezaré a hacer milagros, expulsión de demonios. No por mí, no porque, ay, pues ahora voy a hacer. No, eso es un don que Dios da. Hace una semana o dos, había una niña de nuestra comunidad de aquí que cayó con una bacteria y le estaba afectando todo su sistema nervioso. Ya no podía moverse, no podía caminar. Me acuerdo que vino a misa, ofrecí la misa por ella, ya. Se puso muy mal, más mal la niña. Y la niña le dijo, antes de que se la llevaran al hospital: mamá, llévame a Monte María para que los padres hagan oración por mí. Pues, ¿qué creen? No estaba el parrayito y no estaba el padre Jorge. No había nadie. Pero uno de los frailes, pues dijo, pues yo hago oración. E hizo oración. ¿Y qué creen? Se sanó. No es importante el portador del agua viva, sino el agua en sí, porque a veces nos quedamos: ay, si es el padre Rayito, o es el padre Rollito, o sea, yo. No se queden con el recipiente, por favor. Ay, es que si no es el padre Rayito, no, o si no es el padre Rollito, no, por favor. A mí todavía me pasa, y no me quita el sueño, pero todavía me pasa cuando yo, la gente está esperando al padre Rayito y ven que salgo yo, mucha gente se para y se va. Me dan pena esas personas, porque no vienen por el agua de vida, vienen por el recipiente, como si el recipiente te pudiera dar esa agua, como si el recipiente te pudiera, perdón, dar esa vida. El recipiente porta el agua, mas no es el agua. Amén. Entonces, ustedes son recipientes. Si aprenden a llenarse de esa agua, sus vidas serán diferentes, y las de sus hijos y sus nietos, bisnietos, tataranietos, toda su descendencia. Entonces, ya no vamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer con mi vida. Le voy a entregar a Dios mi vida y voy a empezar a convertirme en fuente de vida para los demás. ¿Quieren hacerlo? Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer. ¡Ay, ya aparecieron! Es que lo estaba buscando hace rato, pero no había nadie. Vamos a hacer esta oración.
Cierren sus ojitos. Y vamos a presentarle a Dios todas las bendiciones que no conozco, que no he entendido, que se me ha olvidado. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé una luz en nuestro entendimiento para poder comprender al menos un poco de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tienes vida y hay personas que no la valoran, se deprimen y mejor quisieran morirse. Ey, es un don maravilloso, pero Satanás te tiene atrapado o atrapada en la depresión y te deprimes porque no ves quién está contigo, no ves todo lo que Dios te ha hecho. Solamente ves las heridas, los miedos, los traumas, los problemas, las cosas que no te salen bien y no has visto las maravillas. Vamos a tratar de quitarnos este velo, alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la voluntad del Padre. Es la fuente más grande que tenemos de vida. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por todas las bendiciones. Por todas las bendiciones que tú me has dado. Que tú me has dado. Y que no he sabido. Y que no he sabido reconocer. Reconocer. Valorar. Valorar. Retener. Retener. He aprendido. He aprendido a ver mis carencias. A ver mis carencias. A ver mis miserias. A ver mis miserias. Lo que he perdido. Lo que he perdido. O lo que nunca he podido tener. O lo que nunca he podido tener. Y Satanás me tiene atrapado. Y Satanás me tiene atrapado en esa oscuridad. En esa oscuridad. En esa ceguera. En esa ceguera. Señor Jesús. Señor Jesús. En tu nombre. En tu nombre. Con el poder. Con el poder de tu sangre preciosa. De tu sangre preciosa. Corto y destruyo. Corto y destruyo toda obsesión. Toda obsesión. Toda opresión. Toda opresión. Toda ceguera espiritual. Toda ceguera espiritual. Que no me permite. Que no me permite ser agradecido. Y descubrir. Y descubrir en mi vida. En mi vida. Tanto en el pasado. Tanto en el pasado. Como en el presente. Todo lo que tú me has dado. Todo lo que tú me has dado. Empezando. Empezando. Por el don más grande. Por el don más grande. Tu propia vida. Tu propia vida. La salvación. La salvación. Y la vida eterna. Y la vida eterna. Señor Jesús. Señor Jesús. He cambiado. He cambiado. Este tesoro. Este tesoro. Este pozo. Este pozo. De agua viva. De agua viva. Por un pozo. Por un pozo. Lleno de lodo. Lleno de lodo. De veneno. De veneno. De mentira. De mentira. Todo lo que el mundo. Todo lo que el mundo. Me ha vendido. Me ha vendido. Me ha hecho creer. Me ha hecho creer. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo sé que no será fácil. Yo sé que no será fácil. Pero quiero empezar. Pero quiero empezar. A cambiar. A cambiar. Quiero dejar atrás. Quiero dejar atrás. Esta visión. Esta visión. Que se centra. Que se centra. En todo lo que me han quitado. En todo lo que me han quitado. En todo lo que no he podido tener. En todo lo que no he podido tener. En tu nombre. En tu nombre. Yo perdono. Yo perdono. A las personas. Que han contribuido. Que han contribuido a que yo me encierre. A que yo me encierre en este dolor. En este dolor. En esta preocupación. En esta preocupación. Por lo material. Por lo material. Por lo afectivo. Por lo afectivo. Por el estar bien. Por el estar bien. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero dejar. Quiero dejar de decirte. De decirte cómo hacer las cosas. Cómo hacer las cosas. Tu chamba. Tu chamba. Sabes hacerla. Sabes hacerla. Yo no puedo enseñarte. Yo no puedo enseñarte. Yo solo te presento. Yo solo te presento. Mi corazón. Mi corazón. Mi mente. Mi mente. Mi alma. Mi alma. Mi familia. Mi familia. Mi trabajo. Mi trabajo. Mi salud. Mi salud. Mis problemas. Mis problemas. Mis necesidades. Mis necesidades. Tú sabes. Tú sabes. Lo que es mejor. Lo que es mejor. Para mí. Para mí. Yo no quiero.
Yo no quiero interferir. Te presento lo que yo quisiera, pero no permitas que me aferre a lo que yo quiero. Ayúdame a aceptar lo que yo necesito y no tanto lo que yo quiero. En tu nombre Jesús te ofrezco mi enfermedad, mis dolores, mis problemas, mis sufrimientos, te los ofrezco por la salvación de mi alma y de las almas que tú me has encomendado, Señor Jesús. Y el primer paso de esta nueva vida es reconocer mis miserias, mi vida de pecado. Pido perdón por todos mis pecados que han dañado que han lastimado a mi familia a mis amigos y a mis enemigos pido perdón a todos aquellos que no supe llenarlos de esta agua viva que eres tú mismo pido perdón a la persona que más he dañado. Me perdono a mí mismo porque yo me he dañado me he dejado engañar me perdono porque me he lastimado me he permitido dedicar mi vida a buscar lo que no tengo a enojarme por lo que he perdido y no valorar lo que tengo en ti Señor Jesús y cualquier ataque de Satanás opresión obsesión perturbación que él tenga sobre mi mente sobre mi alma sobre mi cuerpo mi familia mi casa trabajo escuela pertenencias en este momento yo lo reprendo lo ato y lo amordazo lo corto y lo destruyo para que no vuelva a perturbarme y si se volviera a manifestar yo tengo el poder en esta agua viva para expulsarlo en el nombre de Jesús y este poder también lo uso para pedir la sanación física de mi cuerpo y de las personas que están enfermas especialmente la de mis seres queridos Señor Jesús en tu nombre y en un acto de fe confiado en esta palabra que se me ha predicado levanto mis manos hacia mis enfermos donde quiera que estén para que sean sanados para que sean liberados por los méritos de tu encarnación vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación por el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de mi Madre Santísima los declaro libres y sanos y a mí también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la chamba de Jesús? Si lo entendiste, déjalo hacer su trabajo en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida, y verás cómo te conviertes en una fuente de vida para otros. Porque la fuente única es Jesús, pero si nos alimentamos de Él,
transformará toda nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a continuar. Yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongan sus manitas para bendecir su ofrenda. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te van a presentar esta ofrenda, junto con mis hermanos a través de la radio, la televisión y el internet, que hacen sus granitos de arena, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento.